Antes de comenzar, quiero comentarles que abrí un nuevo canal de videojuegos. El link está en la descripción. En él estaré subiendo gameplays, let's plays, trailers, montajes y top 10 de juegos, para que no se lo pierdan. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de la armería. Hoy, como ya vieron en el título, les traigo mi mejor rifle calibre 22, que en sistema métrico decimal es lo mismo que 5.5 milímetros de Diabolos Mendoza Quetzalcóatl. Y ya sé que van a estar diciendo: ¡ay, otra vez el Quetzalcóatl! Sí, otra vez, pero es que es muy bueno, es muy potente. Muchos de ustedes me han dicho que les comentan que no, que es muy malo, que no es potente, que no es preciso. No sé si eso sea verdad con la mayoría de los ejemplares o no. A mí este que yo compré me salió excelente, perfecto, excelso el riflecito. La mira no venía con el rifle, es una UTG Lippers 12 por, no, ¿qué? 3 a 12 por 44 SWAT Compact, que me costó casi, bueno, no me costó lo mismo que el rifle, pero vale mucho la pena. Realmente mejora mucho el desempeño del rifle. ¿Y por qué hago otra vez un video del Quetzalcóatl? En primera, porque es muy entretenido dispararlo, pero también porque, como pueden ver aquí, traigo una selección de munición muy interesante. Vamos a ver qué traigo. Primero que nada, obviamente todos son Diabolos 5.5 milímetros. Primero que nada, traigo los Diabolos Mendoza que venían con el rifle, que están bastante, híjole, no quiero decir corriente, pero pues sí un poquillo corrientes en cuanto a acabado. Pero bueno, funcionan para lo que son. No tienen que ser bonitos, solo tienen que ser efectivos. Y pues malos, malos no son. Pero traigo también unos Gamo, Gamo Magnum, que son de punta picudita. Ahí lo pueden ver. También de plomo, que no debería haber mucha diferencia en el desempeño. Son un poco más ligeros. Traigo también Gamo Expander, que la verdad no sé por qué ese nombre. No sé si se supone que son expansivos. Pero bueno, bastante interesantes. No los he disparado estos. Los traigo para que veamos el desempeño con cada uno de ellos. Obviamente traigo los huecos Piraña, que estos sí deberían ser expansivos. Traigo unos que me recomendaron varios de ustedes, los Gamo Rocket, que son de plomo, pero tienen punta de posta o de balín. Me parece que de acero. Sí, bueno, de un metal bastante más duro, así que deberían ser muy buenos para penetrar. Y finalmente los que ya conocemos, los Red Flight Penetrator, de punta de acero. Estos diablos son una completa bestialidad. Así que vamos a probar el rifle con cada uno de estos. Vamos a destruir algunos objetivos, a ver qué tipo de resultados obtenemos. Traigo una lámina galvanizada. Traigo ahí una piñita que se cayó de un árbol. Traigo madera también, algunas latas y una placa de asbesto. A ver qué podemos hacer. Vamos a empezar a disparar. Muy bien, pues vamos a empezar. Puse madera allá hasta el fondo. Voy a intentar disparar de izquierda a derecha. A ver qué resultados son. Primero un Diabolo Mendoza, de los que según yo son medio corrientones. Vamos a ver qué tal. Ah, esto va a ser un problema. Voy a tener que poner la madera cada vez. Muy bien, siguiente. Ay, cabrón. Ya lo había cargado. Vamos ahora con el Gamo Magnum, que creo que no está enfocando, pero es el de punta. También es de plomo, pero es de punta. Y es más ligero que el Mendoza, así que debería hacer más daño. El Mendoza hizo bastante, así que vamos a ver. No, sí, sí hizo más. Vamos ahora con el Piraña. Este es expansivo. No sé si se vaya a ver algún algo así en la madera. Vamos a intentar.
Vuelo más feo. Ok, Gamo Expander. Tiene como una punta redondita. Vamos a ver. También es de plomo. Vamos a ver qué hace. Creo que ese no pegó tan duro. Bueno, y vamos con los dos más interesantes. El Gamo Rocket, que igual creo que no estamos enfocando. Gamo Rocket, cuerpo de plomo, punta de acero, creo. De un metal más duro. Este sí debería pasar sin problema. A ver. Bueno, y va el más interesante de todos. Diabolo calibre 22, 5.5 milímetros, como quieran decirle, coño, enfoca. Bueno, no va a enfocar. Pero es el Red Flight Penetrator con cuerpo de polímero y punta de acero. Va a darle en medio. Y un pedazo de madera salir volando. A ver qué tal. Bueno, creo que estuvo bastante interesante. Ese es el del Diabolo Mendoza. Hizo mucho, mucho más daño de lo que pensé que iba a hacer. Este es el Magnum. También hizo bastante buen daño. Ahorita lo vamos a ver de perfil. Vamos a ver al final. El que hizo menos daño fue el Piraña. El expansivo, el de punta hueca. Que en teoría debería expandir y no penetrar tanto. Después estuvo el Expander. Que en vez de expandir, atravesó. Luego estuvo este, el Rocket, que hizo algo muy muy raro. Dejó el balincito y el plomo como que se fue por otro lado de rebote. Y finalmente el Red Flight Penetrator, que pues sí penetró completamente con un hoyo muy limpio. Lo que ven ahí atorado es el plástico. Y bueno, viéndolo de perfil, este fue el Mendoza. Ven como prácticamente atravesó la madera. Es triply de pino de media pulgada, de 12 milímetros. Los otros dos, los de abajo, el Magnum y el Piraña, pues el Magnum más o menos como que sí quiso atravesar, el Piraña de plano nada más se quedó ahí. El Expander, pues en vez de expandir, atravesó completamente. Y el Red Flight Penetrator sin ningún problema atravesó y nada más dejó la carcasa de plástico ahí atorada. Vamos a ver ahorita con metal, a ver, me parece que va a ser más interesante. Bueno, antes de empezar con el metal, quiero mostrarles la punta del Red Flight Penetrator, Diabolo de acero, de la ronda pasada de madera. Quedó como nueva, no le pasó nada a esta puntita de acero. Son casi indestructibles estas cosas. A ver si es cierto. Muy bien, Mendoza, que desde la ronda pasada ya me dejó con un poco más de respeto por estos diabolos, porque sí pegan bastante duro. Contra madera, vamos a ver contra metal. Lámina galvanizada. ¡Qué buen golpe! Bien, vamos ahora con el Magnum. Para los que tengan la duda, por cierto, estamos disparando a 15 metros. 15 metros del objetivo. Muy bien, Magnum. Ay, güey, no veo. Creo que no estuvo tan padre. Va el Expander, sí, Gamo Expander, que por lo menos con la madera fue más penetrador que Expander, realmente. Oh, pega durísimo ese, se está volviendo de mis favoritos. No sé si valga la pena disparar el Piraña. Contra, bueno, sí, yo creo que sí. A lo mejor hace una abolladura más grande, pero menos profunda. Yo me esperaría un resultado así, más o menos. ¡Ay, güey! Muy bien. Y llegamos nuevamente a los dos
competidores por diablo más escandaloso del mundo. Primero el Gamo Rocket, punta de posta. Y por último, el Red Flight Penetrator. A ver si podemos dar, librar los demás hoyos. Yo creo que sí. Ah, le di a la madre. Apunté abajo y le di muy abajo. Uy, pero quedó como flecha. Cabrón. Muy bien, pues terminamos, pero antes de ver los resultados, nos podemos tomar un momentito para apreciar la belleza del Quetzalcóatl. Miren nada más, que además se ve, pero súper hermoso con su mira telescópica. Muy bien, resultados en lámina galvanizada. Voy a mostrar sin diablo los que son de plomo. Este es del Mendoza, pegó bastante, bastante duro. Hizo, es que es bastante pesado ese diablo. Pegó muy bien. No vuelan tan bonito, no agrupan tan bien estos diablos, pero pega muy duro. Estos dos son del Expander y del Magnum, me parece. Este es del Piraña. Como pueden ver, es menos profunda la abolladura. Ay, no lo estoy enseñando nada. Como pueden ver, es menos profunda la abolladura, pero es más amplia por la punta hueca, quiero yo pensar. Ahora, este que se ve aquí, este de aquí, es el del Gamo Rockets. Penetró la lámina bastante bien, aunque el agujero no es muy limpio que digamos. Ok, y este es de el Red Flight Penetrator. Como si nada, a pesar de que dimos en el pliegue, miren nada más, de lado a lado, un hoyo completo y quirúrgicamente limpio. Y este es el diablo que dio ahí, quedó un poquito redondeado de la punta, como pueden ver. Ya no fue completamente indestructible, pero pues casi intacto. Muy bien, ahora sí, va algo que nunca hemos hecho en el canal. Allá hay una lámina de asbesto, es gris, miren nada más. Quetzalcóatl. Hay una lámina de asbesto que es gris, entonces a lo mejor no la alcanzan a ver bien, pero la verdad no sé qué resultados vayamos a obtener. Primero, Diablo Mendoza. Jamás le he disparado ese material. Vamos a ver. ¡Oh! Ok, desde aquí se ve algo muy bueno. Va ahora el Gamo Magnum. ¡Ay, güey! Ahora va el Gamo Expander. Está bastante grande el objetivo, así que es mucho más fácil. Muy bien, híjole. Ahora va el Piraña, punta hueca. Ok. Ahora va el Gamo Rocket, punta de balín. Ok, ¿dónde le damos? Oh, ya sé. Wow. Y vamos con el Penetrator. Le estoy intentando dar en la curvatura del asbesto con estos dos penetradores, a ver qué sale. Ok, bueno, creo que todo fue muy similar desde aquí, por lo que veo. Vamos a ver.
Bueno, pues tenemos un resultado extremadamente interesante aquí. Este es el Mendoza, pasó como si nada. Este es el Magnum, pasó como si nada. Este me parece que es el Expander, pasó también como si nada. A ver si por ahí se puede ver. Sí, miren, ahí están los hoyos. Pasaron como si nada. Piraña, también pasó como si nada. Pero ¿qué creen? Los dos penetradores, el Red Flight Penetrator y el Gamma Rocket, ninguno de los dos penetró. ¿Cómo puede ser? Los materiales blandos, los de plomo, pasaron sin problema y los dos de acero no pasaron. Y no tengo ni la menor idea de por qué pasó eso. Si alguno de ustedes en los comentarios sabe qué demonios, por qué al asbesto lo atraviesan los materiales blandos y no los duros, sería muy interesante que me lo dijeran porque estoy completamente confundido. Bueno, después de esa ronda extremadamente rara, creo que me estoy confundiendo. Así que vamos a volver a probar con el, ¿cómo se llama? Gamma Rocket. A ver qué hace contra el asbesto. Creo que uno de los que dije que eran, que era el Gamma Rocket, era en realidad el Piraña. Vamos a ver. Rocket. Ah, creo que sí, ahora sí es muy claro qué pasó. Y ahora, Red Flight Penetrator. Y después vamos a darle con un Piraña. A ver si ese sí se queda. Sí, ese sí pasó limpio. Ese estuvo muy claro. Vamos entonces a ver con un Piraña. A ver si este, a lo mejor este es de los que se quedaron. Sí, ese no pasó. Vamos a ver. Muy bien, pues efectivamente con esa nueva prueba, aquí está el Gamma Rocket, hoyo limpiecito. Y aquí está el Red Flight Penetrator, también muy buen agujero. Con el Piraña le volví a dar en el mismo hoyo que en uno anterior, así que bueno, pues obviamente rompió. Pero creo que el Piraña, el primer Piraña fue este. El Piraña es, como es punta hueca, es el que no atraviesa. Nada más que este sí me dejó perplejo porque este estoy casi seguro que sí fue el Gamma Rocket y no pasó. Este sí es un caso muy interesante. Pero lo demás, pues ya aclarado, está bastante consistente con lo que esperábamos. Y aquí nada más un dato curioso para que vean cómo queda el asbesto por atrás. Incluso en aquellos golpes que no penetran, el golpe es suficiente para sacar volando un buen cacho de material. Los que sí penetran, pues obviamente se ven hasta como balazos. Está muy, muy espectacular este material. Muy bien, pues nos vamos a despedir dándole a diferentes objetivos que están allá. Son dos latas, dos de desodorante. Hay otra lata de, no sé, de algún solvente, la piña y la botella. Vamos a darle con el Mendoza a una lata. ¿La atravesé? ¿La atravesé o no le di? Yo creo que no le di. Vamos a darle con el Magnum a la otra lata. No, sí la estoy atravesando. Pero es tan rápido. Para tan potente que casi no se mueven. Vamos a darle con el Piraña a la botella de plástico. Definitivamente no se mueven. Vamos a darle con el Gamma Rocket a la lata de solvente. ¿No le di? ¿Eh? ¿Sí? Ah. Ok. Aparentemente sí le di. Y vamos a darle con el Penetrator. A ver si puedo darle al centro de la piña. Muy bien.
A ver si hay algo que valga la pena mostrarles. Bueno, hay dos objetivos que se escaparon y no podemos permitir eso. Vamos a darles antes de despedirnos. Muy bien. Igual no se movió, pero bueno, más bien no voló, pero ahora sí vi que le di. Y la botellita. Muy bien. Pues mis amigos, muchas gracias por acompañarme en un video más estelarizado por el bellísimo rifle calibre 22 Mendoza Quetzalcóatl. Síganme también en Facebook, Twitter e Instagram para estar en contacto. Les dejo los links en la descripción. Ahí pueden ver fotos inéditas que subo pues casi cada semana sobre estas bellezas. No se les olvide darle like al video. Si les gustó, suscribirse si aún no lo han hecho. Tengo también un canal de videojuegos. Link en la descripción. Muchas gracias. Hasta la próxima.